was crying at a party, which is not unusual of me. I was sitting all alone, I heard somebody say hello. I looked up to see a girl, she said, what's wrong? I said, the world. She said, well, what's so bad about it? I said, everything about it. She said, don't be so defeatist. I said, well, don't be so naive. It's a simple fact that nothing matters, and life will go on in my absence. She said, a life devoid of meaning is a... Señoras y señores, un verdadero placer poder compartir otro evento deportivo con ustedes en vivo desde Old Trafford en Inglaterra. Don Mario Alberto Kempes en esta cabina, bien ordenadita como siempre. Fernando Palomo les habla. Se respira la tensión en lo que será un choque de fuerzas deportivas. En este encuentro estarán los Rangers contra Real. Bueno, la verdad que lo que hemos visto de estos dos equipos nos hace pensar que la propuesta de los dos va a ser muy interesante. Así que... veremos a ver quién gana. Se viene hacia el terreno de juego Rangers. Y sí, el equipo está cerca del gol. ¡Le pegó! ¡Le así como me gusta gritar gol con el café caliente aún! Rangers pierde por uno, pero aún hay tiempo para empatarlo. Brozovic. Busquets y la pelota. Luis Alberto. Y consigue dejar la marca atrás. Casi estaba el empate, Matador. Y de sorpresa le pegó de larga distancia y pasó muy cerquita del arco, ¿eh? Casi logra el empate. Mikel Merino. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Clara intercepción. Luis Alberto. El pan de Iglesias. Luis Alberto. Qué bien que entró. Filtraron el balón. Encuentran espacio para seguir jugando. Ahí se viene. Definición, vieron cómo picó esa bocha. ¡Qué maravilla! Un toque suave y bueno, y a buscarla desde el arco, ¿eh? Déjame verlo de vuelta, por favor, este gol. Y conecto la pizarra 2-0. Szoboszlai. Buena pelota esa. Ahora va por el medio. Se viene, le pegó. Se le hizo fácil al final al arquero. Horrible salida del arquero, la pelota del rival. Parece tener todo a su favor para que genere algo con este tiro libre. No se viene a quedarse con la pelota el portero. ¡Disparo peligroso! Y bueno, ahí le regalaron, no hay nada, ni siquiera una mantita le dieron para guardar el peluche. Se escapa de su marca. Y buscó de nuevo, mirá, nomás es tosudo este defensor. Esa pelota es buena. Antonio Candreva. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Gianluca Vialli. Ojo que se escapa, no sé si va a tener otro mano a mano igual.
se viene y está. Ahí está el hat-trick. Es un pedazo de jugador, un pedazo de goleador. Qué fuerte que está cuando se enfrenta a los arqueros, ¿eh? Es matador. Bueno, señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. ¿Y cómo va a terminar esta jugada? Si le pega muy bien, esa pelota terminó, como se decía antes, besando la red. Marca el Real. Los números no mienten, son fríos, pero dicen la verdad. El primer tiempo fue exclusivo dominio de un solo equipo. Catoto. La tiene Catoto. Brozovic. Thiago Alcántara. Antonio Candreva. Bellerín. Y le pega. Salvador a manos del arquero. Tsunami de oportunidades en el área. Llegó a tapar bien la bocha. Y ha sonado el silbato y en el teatro. Comienza ya el segundo tiempo y nos ponemos las pilas. No hay dudas que Rangers saldrá en busca del empate con los peligros que eso lleva. Pasa la marca, pinta bien. ¡Ojo con esto! Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Diego. Atento, es que puede venir una transición rápida. ¡Cuánta clase! ¡La tiene y está! ¡Maravilloso el bloqueo! ¡Ahí va el tiro! ¡Una de las grandes atajadas del partido! Brozovic recibe comando. Ha llegado a tapar muy bien, se fue el peligro. Y ahí la tiene de nuevo. Bellerín. Le ha caído bastante mal errar ese disparo. En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos. Y este equipo que decide mover el banco. Hace 90 años, nuestro socio número uno, Don Joel Artero. Démosle un fuerte aplauso para demostrarle nuestro Eric Catoto. Y respeto. Ahí está, puede llegar. Pase para Tevez. ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. Posibilidad de la contra, ojo. Se ha frustrado el intento de contragolpe. Jason Park. Thiago. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Muy buena intervención. Pelota para Viali. El centro. No tuvo contemplación para reventar esa pelota. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Tevez tiene la pelota. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. ¡Qué habilidad para quitarse rivales! ¡Gran volea! Si lo clavaba en la tapa de diario. Hacer, podía hacer más. ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos. Antonio Candreva.
estupenda la acción para quedarse con el balón. Ahí cuenta con apoyo. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. Viale con el remate lejano. Y el portero que se queda con esa pelota muy fácil. ¿En qué anda pensando el portero ahora? Mira el regalo que acaba de hacer. La recibe Viale. Oportunidad para Viale. ¡Gol! ¡Maravilloso! Esta goleada inolvidable. La verdad, Fernando, es lo que estábamos esperando, ¿eh? Un fútbol muy ofensivo y esa habilidad para gambetear a la defensa y definir. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. ¿Podrá pasar algo más en los últimos 2 minutos de partido? Se viene y está acompañado. Arder Rice recibe. Han levantado la bandera. Viale con el remate lejano. Pan comido. Se termina el partido. Este